me dicen. De hecho, estaba pensando, ¿qué traes, cabrón? Estaba pensando en subir una foto al rato con los mejores comentarios que recibí de cuando anuncié que el Queco ya era parte de la familia. ¡Qué güey! Siempre me dicen, yo quisiera ser ese perro, adóptame, ese perro va a comer mejor que yo. Y sí, puede que sí coma muy bien, pero por eso usé ese hashtag hace rato, el de Dios da, Dios quita. Dicen que no se puede tener todo en la vida y este es el caso del Queco. El Queco come carne diario, el cabrón, y 3 veces por día le estoy dando ahorita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tiene patio para correr, tiene cama cómoda, es un perro bendecido, se podría decir. Va a tener wagyu, carnita asada de vez en cuando, pero por eso digo que Dios da y Dios quita. El Queco es un perro sordo, no escucha el cabrón, orejas dioquis, ¿va que no escuchas, güey? Por eso le digo puñetas, por eso le digo que estás bien pendejo, porque no escucha, güey. No, de verdad, está sordo el Queco, por eso es la prueba de asiente de que no se puede tener todo en la vida. Es un perro normal, güey, nada más que pues es sordo, no escucha. No vayas a malinterpretar lo que dije. No creas que le digo tonto, burro, porque esté sordo, sino que como está sordo, le puedo decir eso y no escucha. Va que estás bien puñeto.